Bienvenidos al podcast del Gordo y la Flaca. Somos Raúl de Molina y Lidia Estefan, y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picantes del momento. Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas a actores, músicos y, por supuesto, tus celebridades favoritas. Te voy a decir una cosa, me está mandando un tremendo chisme aquí. Okay, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Desde la Plaza de San Francisco, con la famosa Catedral de Sevilla, nos encontramos aquí preparándonos para los Latin Grammys en Andalucía, España. Bienvenidos al Gordo y la Flaca. Muy buenas noches a todos, señores. 10 de la noche aquí en Sevilla, 4 de la tarde en el este de los Estados Unidos. Aquí estamos como prometimos, la semana entera estaremos transmitiendo este magno evento que por primera vez sale de los Estados Unidos y viene a la madre patria, y se pueden imaginar que va a ser uno de los mejores eventos que van a ver en unos buenos años, Raúl, porque desde el día de hoy nos estamos ya enterando de tantos artistas que ya están llegando, aterrizando aquí en esta bella ciudad. Hace solamente unos minutos Maluma llegó aquí a Sevilla. Esto está lleno de gente afuera de uno de los hoteles, a solamente una cuadra de aquí. Había alrededor de 500 personas con sus teléfonos. Imagínense. Porque decían que Shakira estaba en ese hotel. Estaban equivocados. Era Clarisa Molina y Borja Voces los que estaban ahí. Shakira no estaba, pero le habían dicho a la gente que era Shakira. Pensaban que era Raúl. Exactamente. No, ese no es donde yo estoy. Señores, también quiero decir, Lili, que esto nos trae muy buenos recuerdos. Muy buenos recuerdos. Que hace unos años atrás, en el 2017, pasamos Semana Santa, una semana entera desde esta bella ciudad de Sevilla, la quinta ciudad más importante en España. Y aquí vimos todas las procesiones de Semana Santa, que ustedes saben que esta ciudad, señores, es famosa, Raúl, y por ser una de las más, diremos, pintorescas, cuando tiene que ver con todo lo que se lleva a cabo durante la Semana Santa. Y bueno, el día que llegué acá a Sevilla me emocioné, pero cuando llegué hoy de regreso a este lugar me emocioné muchísimo, y aquí estamos desde hoy y los próximos 4 días. Señores, y en el día de hoy, hace solamente minutos salí yo de aquí abajo del evento, el primer evento de la fundación de los Latin Grammys. Estamos hablando de la fundación cultural donde le dan las becas a los jóvenes. Y estas son las imágenes del Latin Grammy Cultural Foundation, que estaba con toda la gente de la directiva de los Latin Grammys. Y algunos de estos son estudiantes que recibieron becas de los Latin Grammys, que dieron un concierto esta noche, después con una cena que hubo en un lugar espectacular, aquí mismo en la plaza donde estamos. La Fundación Ralvia hace un trabajo maravilloso con estudiantes que obviamente tienen el talento, pero no tienen los medios. Y a través de la Fundación, miles y miles y miles de estudiantes, Ralvia, hasta el día de hoy, porque lo hacen todos los años. Exactamente. Pues han recibido los instrumentos para que puedan seguir adelante con su carrera. Y ayer Lili se lo perdió porque fue a comer conmigo a Jailú, un restaurante muy rico aquí en Sevilla, pero no quiso ir al juego del Betis. Acababa de aterrizar. No se imaginan lo que ha sido el vuelo nuestro, Raúl, de Miami-Barcelona, esperar 2 horas en el aeropuerto o 3 horas, llegar acá. Yo no sé por qué llegamos tan cansados. De verdad que es un placer estar aquí. Gracias, es una de las verdad, gracias al más presidente. Visitadas en España, Lili, y tú sabes por qué, caminando por estas calles con el historial que tiene Andalucía. Aquí se come bien, se pasa bien, hay baile flamenco y hay de todo, aparte de todos estos edificios increíbles. Bueno, vamos a, señores, a comenzar el programa en el día de hoy con mi querida Ana Bárbara, que sigue con su gira de conciertos, señores. Bandidos en California se armó, pues imagínense, todo un revuelo este pasado viernes. Vamos, ella ha estado de gira por todos lados últimamente. Vamos vía satélite a la ciudad de Inglewood con nuestro reportero David Valadez, quien estuvo tras bambalinas con Ana y nos cuenta mucho más. Adelante. Hola, desde Sevilla a Los Ángeles, a Inglewood. Saludos hasta la madre patria, Sevilla, España, desde Los Ángeles. Y así es, Ana Bárbara comprobó este fin de semana pasado por qué sigue siendo la reina grupera, con un espectáculo de primera calidad en esta ciudad, pero sobre todo lleno de sorpresas. Estuvimos con Ana antes y durante su show y aquí todo lo que pasó. Nuestra cita fue en el majestuoso Teatro YouTube de Los Ángeles. Ana Bárbara desde muy temprano llegó para revisar cada detalle previo a su show. ¿Cuánto te demora arreglarte, maquillarte, todo previo a un show?
No es tanto, ¿eh? No es tanto. Ahorita tenemos 40 minutos, sí. Yo creo. Son ¿cuántos atuendos? Veo que hay varios. Hay no varios, varios, hay muchos. Hay como 10, pero de los 10 solo voy a usar como 6. Muchas veces tenemos extra porque cuando me estoy cambiando de los nervios se rompe. Entonces, ¡eh, el otro! ¡Qué locura, ¿verdad? Sí. Junto a un gran equipo de técnicos y profesionales, la artista ensaya su voz, sus bailes. Bueno, no se le escapa nada, o casi nada. Ojo, hay cosas que se me van, hay cosas que no puedo, definitivamente no están en mi mano. Soy buena para controlarme porque muchos artistas salen haciendo muchos corajes y se notan. Yo a veces hago, pero los controlo, no se nota. Entonces, ¿cuánta gente está contigo? 80 y pico personas hoy, wow. Es una locura, somos mucha gente. En esta gira de Bandidos, Ana recuerda en su show a todos esos grandes artistas que se nos adelantaron. Y por supuesto que para este concierto en la ciudad angelina hubo muchos amigos e invitados especiales. Hay el momento nostálgico que toca el corazón definitivamente, porque ustedes saben que la bandida está constituida por muchas emociones, muchas en el alma. Es un ser divino, Ana Bárbara, y el dueto que están haciendo mi esposo y ella, ya se van a acordar. Ana es una persona muy linda, una buena amiga. Tengo tiempo de conocerla ahora. ¿Quién nos puede faltar antes del show? ¿Un teclita o un champán? Sí, ¿qué hay acá? Oiga, no estábamos preparados, el David y yo. Para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Dale, felicidades. ¡Salud, porque ahí tenemos show! Llegó la hora, todo listo. Ana, suerte. Luciendo radiante y como toda una reina, Ana Bárbara salió rumbo al escenario donde la esperaban miles y miles de fanáticos. Ya me voy a dar el baño. ¿Dónde está Jero? Esto es lo que pasa detrás de cámara. Ay, de suerte. Como dicen aquí en Estados Unidos, Brick Lake. Gracias, muchas gracias al Gordo y de Flaca por estar detrás. Ya empezó la música, los quiero. Dale. Bye. Por poco más de 2 horas, Ana Bárbara deleitó a su público, dejando en claro por qué se ha consagrado como una de las máximas exponentes femeninas en el regional mexicano. Enhorabuena a la reina grupera Ana Bárbara y que sigan los éxitos. Es lo que tengo desde la ciudad de Los Ángeles en Inglewood, en el Teatro YouTube. Regresamos con más del Gordo y la Flaca hasta Sevilla, España. Adelante, chicos. Muchas gracias, David. Ay, la reina definitivamente, ella que tuvo el tiempo alejada, Raúl, pero regresó hace unos años con una fuerza increíble. Bueno, imagínate, por los hijos, la vida personal. Es una carrera muy difícil porque se la pasa, Raúl, o sea, viajando por todos lugares. Sin embargo, un show maravilloso. Ojalá que la puedan ver en concierto. Y le deseamos lo mejor a Ana Bárbara, que lo va a tener, que es de verdad, yo creo que una de las mujeres pioneras de la música regional mexicana. Definitivamente. ¿Se acuerdan que nuestra querida Jenny Rivera, Ana Bárbara, yo creo que de las más importantes que ha habido en la música regional mexicana como mujer? La extrañamos cuando se fue, pero bueno, ha venido de regreso hace años ya con una fuerza increíble. Oiga, señores, cambiando de tema, el caso de Daniel Sancho, el chef español que mató al cirujano colombiano Edwin Arieta, sigue en Tailandia. Y cuando decimos el chef, este es el hijo de un famoso actor español. Y esto de verdad que no es una tragedia, esto es algo que yo no entiendo, este crimen, cómo lo realizó este hombre. Horrible. Porque esto es un crimen de película. Destrozó una familia, cosa macabra que yo nunca había visto nada igual, porque no solo lo mató, lo cortó en pedazos. Lo descuartizó. Bueno, en el día de hoy, señores, se presentó ante el juez y Tania Charri, que está siguiendo este caso muy de cerca, nos preparó este reportaje. No culpable, así se declaró Daniel Sancho del asesinato con premeditación del cirujano Edwin Arrieta. También se declaró no culpable de ocultar su pasaporte, aunque sí reconoció que descuartizó el cuerpo del cirujano. Según la nueva versión del hombre, Edwin Arrieta falleció de manera accidental mientras supuestamente intentaba agredirlo sexualmente a él. Según su testimonio, el médico colombiano se habría golpeado en la cabeza con un mueble del baño, lo que resultó en su muerte. Daniel se presentó esposado, con el pelo completamente corto y luciendo el uniforme de presidiario de la cárcel de Samui, donde cumple prisión preventiva. La nueva imagen del chef es para cumplir la norma de la cárcel tailandesa, donde es obligatorio que los reclusos lleven el pelo rapado como una medida higiénica. Recordemos que este caso, que tuvo trascendencia no solo en España, sino también en muchos mercados latinos, sorprendió por la manera en la que supuestamente el chef asesinó al cirujano cuando estaban aparentemente de vacaciones en Tailandia.
Estaban en un hotel y luego de la muerte del cirujano, el hombre lo descuartizó y llevó las partes del cuerpo a diferentes sitios de la isla. El destino del hijo del actor Rodolfo Sancho está pendiente en las próximas diligencias judiciales. En caso de ser hallado culpable del cargo de homicidio premeditado, enfrentaría la posibilidad de recibir la pena de muerte o, en un escenario más indulgente para él, la cadena perpetua. Bueno, ahí lo tienen, señores, desde Koh Samui, Raúl, y este caso que hemos estado siguiendo muy, pero que muy de cerca, porque ha llamado la atención en el mundo entero. Esto dio la vuelta a través de las redes sociales por todos lados. Trágico para las dos familias, sobre todo Raúl, que él es el hijo de un actor muy conocido aquí en España. Y señores, nuestro reportero Jordi Martín estuvo en vivo para nosotros desde Tailandia por varias semanas, que siguió este evento muy de cerca con reportajes exclusivos, y va a volver a Tailandia cuando se sepa qué va a pasar con este joven y para la sentencia. Ahí estaremos en vivo otra vez. El Gordo y la Flaca, el único programa en español en Estados Unidos, bueno, el único programa de Estados Unidos que estuvo en vivo desde Tailandia cubriendo este caso que no solo interesa en España, en Colombia, pero en el mundo entero por lo que sucedió. Así es. ¿Qué onda, banda? Somos el Bueno, la Mala y el Feo y te invitamos a escuchar nuestro podcast. Acompáñanos y pasa un rato agradable, ríete y ponte a llorar con nuestros chistes y no te pierdas las mejores trampas y enchufadas. Así que ya lo sabes, descarga la aplicación de Euforia, busca nuestro podcast y accede a todo el contenido que tenemos para ti. El Bueno, la Mala y el Feo. Puro Show. Puro Show. Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del Gordo y la Flaca. Mira, Lili, bueno, estoy feliz porque... Tú siempre estás feliz, mi Gordo. No, yo siempre estoy feliz, eso no dice mi esposa. Cuando la... Pero bueno, estoy feliz porque por primera vez los Latin Grammys salen de Estados Unidos y vienen a España. Y por los fin. Latin Grammys van a seguir viajando, van a ir a diferentes lugares a través de los años. No quiere decir que todos los años estén afuera, pero creo que esto es algo muy importante que ha sucedido. Importante y la fanaticada para la música aquí en España es increíble por la música latina y sobre todo, obviamente, por la música de América Latina, de Colombia y de todos los demás países, de lo popular que está. Felicidades, los Latin Grammys. Y bueno, ha llegado por fin la semana más esperada por todos, señores, porque este jueves estaremos desde Sevilla celebrando por todo lo alto los premios Latin Grammy. Señores, nuestra Yelena Solano no se podía quedar en Nueva York. No podía perderse este evento y los preparativos. Ahora se encuentra en vivo con nosotros desde aquí, desde Sevilla. Adelante, Yelena. Hola, Yelena. Hola, mi Lili, mi Raúl. Y la verdad que yo estoy sumamente feliz. Que conste que es mi primera vez aquí en Sevilla. La gente es súper nice, el ambiente alegre, un lugar muy histórico. Estamos exactamente aquí en la Fuente Farola, que por cierto me cuentan que hay varios restaurantes abiertos en esta noche y para allá voy más adelante. Pero bueno, señores, así es. Ya comenzaron los ensayos. De antemano les cuento un chismecito, que esta será la alfombra más grande de Latin Grammy, gigantesca, llena de muchas sorpresas y muchas curiosidades. Ustedes saben que nosotros vamos a estar ahí cubriendo los chismecitos de la alfombra, pero ya comenzaron los ensayos y varios artistas llegaron de diferentes partes del mundo para formar parte de este evento. Veamos. Por primera vez, la entrega anual de los Latin Grammys se celebra el próximo jueves en el majestuoso Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, en España, donde desde ya decenas de trabajadores han comenzado a instalar la alfombra, por donde desfilarán los artistas invitados de lujo. La prensa también tendrá un área especial, desde donde podremos traerles los chismecitos de alfombra. Además, las cámaras de televisión para las transmisiones en vivo ya están montadas. El área de fashion bien iluminada para asegurar que cada foto y video quede perfecta. Y los ingenieros, técnicos de sonido, luces y carpinteros trabajan sin parar para asegurar que este sea un espectáculo lleno de color, alegría y buena música. La seguridad será extrema
para garantizar que todo sea un éxito. Esta es la sala de prensa, o mejor dicho, mi segunda casa durante esta semana, para recibir a los famosos que serán parte de la edición número 24 de Latin Grammy, que ya comenzó a entregar premios especiales a varios artistas, entre ellos Manuel Mijares. Feliz de estar aquí. Después de... Yo decía, hijo, el día que me den un Grammy, llegaré con silla de ruedas o muletas, o cómo llegaré, si es que me lo dan. Los artistas que serán parte de esta fiesta musical ya comienzan a ensayar para que su presentación sea todo un éxito. Estoy muy feliz, muy, muy, muy. La verdad, tengo que decirte la verdad, lo que más me hace ilusión es esto, la cantada que vamos a hacer. Poder compartir escenario con artistas que admiro tanto, con gente que quiero tanto aparte, ¿no? Así es, y nosotros estaremos toda la semana desde los ensayos cubriendo todo lo que pase, todos los artistas que van a visitarnos a la sala de prensa. Les mando muchos besos y nos vemos mañana. Lucero reaccionó a la ola de rumores sobre un posible romance con José Ron, su compañero en la serie Gallo de Oro. No, mira, con José hay una amistad tan bonita. Es un compañero actor con el que yo nunca había trabajado y que realmente hicimos una química muy bonita y muy especial. Pero mira, en la primera temporada ni se han dado ni un besito. Al final del día... Yo no podría hablar de nada de José Ron más que de su maravillosa calidad como ser humano, como actor, como profesional, la entrega. Peso Pluma se presentó por primera vez en el Foro Sol de la Ciudad de México ante un lleno total, complaciendo a más de 65 mil fanáticos. La materialista celebró su boda por todo lo alto ante 200 invitados y una lluvia de personalidades en República Dominicana. Luis Miguel ofreció un concierto privado en Monterrey, donde estuvieron presentes su hija Michelle y hasta el Canelo, entre muchos más. Por otra parte, así reaccionó Lorena Herrera ante las donaciones que ha hecho El Sol a su querido Acapulco. Pero bueno, hay que siempre verle las cosas buenas a todo, y qué bueno que la verdad está ayudando a México y que ha ayudado a Acapulco, porque Acapulco le ha dado mucho. Sergio Mayer se declara defensor de los niños y se molestó mucho cuando le preguntaron por los hijos de Luis Miguel. ¿Le ayudaría a Araceli Arámbula en los derechos de sus hijos? No tengo que ayudarle a Araceli en absolutamente nada, ¿cómo por qué voy a ayudar? Porque nos decías que defiendes los derechos de los niños y ella asegura que... No creo que ella necesite que la defiendan en absolutamente nada. Yo creo que ella está muy bien, es una mujer que se vale por sí sola. Siempre vamos en temas... de vulnerabilidad y que no tienen de alguna manera apoyo, y no creo que ella necesite que alguien la apoye. Y bueno, continuamos acá. Raúl, ayer no estabas conmigo en el momento en que vi entrar a alguien aquí del programa que había manejado 6 horas en carro de Barcelona a Sevilla. Aquí está con nosotros Jordi Martín, venga para acá. Jordi. Raúl, ¿cómo andas? Lili. Te recibimos... En tu bello Jordi, país. Jordi, no me digas que viniste aquí a Barcelona a amargar la vida a algún artista. Yo no. Yo vine a hablar de jamones. No, ¿cómo que de jamones? Pero, me dijiste, tengo no, un día. Pero te encontraste a alguien. No, yo vine a hablar de jamones. Ajá. Tú pero sabes. Esta mañana, nuestro querido Osmani me dijo, no, jamones no, tú te vas a pillar a los famosos. Entonces, nada, me llamaron, me llamó una fuente, me dijo que llegaba Maluma... Y nos fuimos al aeropuerto, agarramos a Maluma, nos habló, cosa extraña, porque Maluma, no sé por qué, pero últimamente para Gordo y Flaca no hablaba, pero hoy le vi más simpático que nunca. Le dimos la enhorabuena de parte de Gordo y Flaca por esa paternidad y la verdad es que estuvo muy atento. Gracias, gracias, Jordi, que le hizo la... Sí. Está en un momento maravilloso de su vida. Y hace escasos minutos, hoy me gané el sueldo, hace escasos minutos agarramos a Shakira. ¿Shakira en el mismo día? Acaba de llegar a la ciudad de Sevilla. Shakira ha llegado hoy en un vuelo a Madrid. Ha estado todo el día con su peluquera de confianza. Sí, es verdad.
Porque es verdad, estaba todo el día con la peluquera de confianza. Okay. Y agarró un vuelo y llegó con Milan y con Sasha hace escasos minutos a la ciudad. Pero no venían juntos Maluma y Shakira. No, Maluma llegó con un perro, un Doberman así. Vamos a ver todo lo que nos tienes preparado. Maluma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Contento de Sevilla estar aquí en Latin Grammy? Sí, muy feliz. ¿Cómo crees que te espera la ciudad? Sí, porque vengo acá, me hacen sentir como en casa, hermano, entonces me siento muy agradecido. Oye, Maluma, desde Gordo y Flaca queremos felicitarte por, una foto, por este embarazo. Venga. Es cumpleaños de Susana también, ¿ha venido ella? Sí, hermano, por ahí viene, muchas gracias. Pues enhorabuena, Maluma. Tan bello, de verdad. Pero Jordi se portó de maravilla contigo, te habló y todo, casi te da un abrazo. Se portó de maravilla y yo le dije, Maluma, me gustaría felicitar a Susana, tu esposa, y me dijo, por ahí detrás viene, felicítala. La verdad que estuvo súper atento. Shakira llegó... Antes de seguir con Shakira, ¿qué pasó con la cartera? ¿Había algo con la cartera? Un Birkin, ¿no? Exacto, la cartera. Es que allí yo le llamo bolso. Le regaló a su esposa... Le regaló a su esposa un Hermes de 51.000 euros, Raúl. Yo no sé si tú le has hecho alguna vez a Mili un regalo de 51.000 euros. Cuando cumplimos 50 años de casado le tuve que regalar un Birkin a Mili. ¿Y a ti, Lili? Qué bueno que no lo trajo aquí para que nadie me lo vaya a robar. Yo no tengo una, pero... A Mili le tuve que regalar uno, pero no me costó $51.000, compré uno un poquito más barato. Sí. Oye, pero... Todavía lo estoy pagando, como la madre de ella está pagando la boda todavía. Ah, bueno. Pero oye, qué generoso Maluma que le hizo ese regalo, que hoy cumple años Susana, su mujer. Sí, porque lo había, pues, ¿verdad? Lo vimos en un post. Exacto. En Instagram, sí, regalando. Y hoy le regaló ese bolso, viajaron un viaje eterno, vinieron desde Medellín. Yo lo he visto feliz, lo he visto sonriente, le felicitamos otra vez desde aquí, desde el show, y si queréis, pues hablamos de Shakira. Yes. Ahora, cuéntame de Shakira. ¿Ya la encontraste en Sevilla o no? Sí, Shakira como... ¿O en Madrid? Shakira llegó a Madrid esta mañana, pasó todo el día allí con su equipo de producción, la peinaron y tal, y vino con sus hijos a la ciudad de Miami. A mí me dicen que Shakira, que viene con la mente dispuesta a darlo todo en Grammys, y que tiene en su cabeza tiene aparcado todo lo que tiene del lunes, que ya se verá, que desde aquí le deseamos de corazón que esté tranquila, que le va a salir bien. Lo que le viene el lunes en Barcelona y que allí vamos a estar. Estás hablando de lo que va a pasar en Barcelona con los impuestos. Exacto. ¿Ella tiene que estar presente o no? Tiene que estar presente, Raúl. Y nosotros vamos a estar presentes. Pero espérate, ¿tiene que estar ella seguro allí o solamente los abogados? No, Raúl. El otro día yo le envié al equipo nuestro, a Mariela, a todos, el PDF que me envió el juzgado donde ella tiene que estar presente. Porque esto es un documento público, ¿verdad? Exacto. Okay. Pero vamos a ver, Jordi. Aparte, hablando de los Latin Grammys, vamos a pasar al tema de lo que va a pasar el lunes después de los Latin Grammys en Barcelona. Este problema lo ha tenido Messi. Este problema lo ha tenido Cristiano Ronaldo. Exacto. Ninguno de ellos... Isabel Pantoja. Isabel Pantoja. Bueno, no vamos a hablar de eso porque se cayó presa. Sí, no. Pero vamos a dejarlo a Isabel Pantoja afuera. Pero, porque se cayó presa. De razón. Ni Messi ni Cristiano Ronaldo tuvieron ningún problema después de que pagaron, ¿no? Porque llegaron... No, a ver, porque a la gente... Llegaron a un acuerdo. No, es que a la gente esto hay que explicárselo. La gente dice, ¿Shakira puede entrar en prisión? Antes de entrar a sala, el Estado, la Fiscalía, te dice, oiga, ¿usted Shakira quiere pactar? ¿Quiere usted pactar o no? Lo que pasa es que hasta aquí Shakira, hasta donde hemos llegado, no ha querido pactar. ¿Por qué? Y no es que yo me posicione con Shakira, Raúl y Lili, porque yo sea pro Shakira. Yo te lo voy a explicar, Raúl. Tú tienes casa en Madrid. Bien. Y tú trabajas en Estados Unidos. Bien. Bueno, te lo voy a explicar en el caso de Shakira. Shakira vivía en Barcelona. Sí, muy bien. Y hace un trabajo en Estados Unidos. La voz está en Estados Unidos. Si el trabajo que lo hace en Estados Unidos, ¿dónde debe pagar esos taxes? En el trabajo que hace en Estados Unidos, en suelo estadounidense, ¿no? Ahora dice España, no, señora. Usted vive aquí, los trabajos que hace en Estados Unidos los paga aquí. Eso no debería ser así, por favor. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca. Are you crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gordo y la Flaca primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo pierdan. ¿Cómo
mandamos todos. ¡Amelis! Hola, somos tus amigos del show de Raúl Brindis. Y te invitamos a que escuches el podcast más perrón del internet. Con la mejor energía para disfrutar de la vida con buen entretenimiento. Escucha el podcast del show de Raúl Brindis en Euphoria App, Spotify, Apple Podcast, en YouTube o donde sea que escuches tus podcasts.